Hey bros, bienvenidos a New Street Culture Kicks and Bootleg. El día de hoy haremos un bootleg de Cronfield. Si quieres saber cómo se hace, quédate. En el video de hoy crearemos un jeans icónico de la marca, como el que han usado todas estas celebridades. Dicha prenda, a la fecha que grabamos este video, tiene un costo en el mercado de $3,000 a $4,000, pero a nosotros nos costará menos de $40. Solamente si prestas mucha atención y sigues las instrucciones de este video. El jeans lo haremos recreando la esencia de la marca, haciéndolo artesanalmente y apreciando los detalles minuciosos y cuidando los detalles. Si aún no sabes a lo que me refiero, por aquí te dejo una etiqueta en la que te envía a nuestro video anterior, el cual hablamos de Cronfield. Bueno, anda, como primer paso, descargaremos, imprimiremos y cortaremos las plantillas que les dejamos en la descripción, son como estas. Nosotros para este paso nos ayudaremos de una lámina de cartón delgado como este, para que la plantilla tenga más fuerza y no se maltrate tanto a la hora de pasarlo a marcar en el tacto pie. Y nos ayudaremos a cortar con unas tijeras y a pegar con un pegamento. Nota, banda, para este paso, si se quieren ahorrar eso de pegarlo en otro cartón para hacerlo más resistente, pueden imprimir la plantilla directamente en papel opalina o en cartulina. Y aquí en la plantilla pueden ver que hay dos cruces de tamaños diferentes. Esto lo hicimos para que ustedes elijan el tamaño que más les agrade que lleve la cruz pantalón. Bueno, banda, y una vez que tengamos nuestra plantilla bien recortada y ya seleccionamos el tamaño de la cruz que queremos, la pasaremos a trazar al reverso del tacto piel y ahora sí ya cortarla para después poder pegarla en el pantalón. Bueno, banda, y una vez que tengas todas tus cruces cortadas, vamos a pasar a extender el pantalón para poder ubicarlas. Nosotros en este caso cortamos 10 cruces, pero si tú quieres que tu pantalón tenga más cruces o de diferentes posiciones, es tu decisión. Una vez, banda, que los colocan en su lugar y estén seguros que iban a ir, se pueden ayudar de unos alfileres para fijarlos y después poder coserlos. Bueno, banda, como ya vieron, ese fue el resultado final. Espero sea de su agrado, ya que se hizo con mucho esfuerzo porque es un poco difícil, pero no es imposible. Así es que espero que se animen y lo hagan y así nos puedan etiquetar en Instagram para nosotros darle repost. Ya saben, si les está gustando el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Y si les ha gustado mucho, pueden guardarlo en la lista de reproducción, darle like y compartir con tus amigos. Esto fue New Street Culture Kicks and Bootleg.